thank you Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos desde la Ciudad de México hasta el mundo, el Chisme Time. Ya llegaste, quédate, quédate en el Chisme Time, mi reina corazón, princesa. Yo soy Inés Moreno y hoy, pues, tengo el gusto y el placer de compartirles a ustedes, pues, esta información del espectáculo, lo que ha sucedido. Pero saben que hoy tenemos pues un tema muy especial porque vamos a tener a un invitadazo, un invitadazo que viene a contar los secretos, los secretos detrás de esa entrevista que acaba de hacer a María Raquenel Portillo y en el que, bueno, pues él sabe muchas cosas de lo que sucedió con Gloria Trevi. Hay, hay muchas cosas que se van a revelar aquí, así que... Te recomiendo que te quedes porque tremendo temazo, señoras y señores. Me da mucho gusto que ya estén conectándose aquí al Chisme Time. Les digo, no se lo pierdan porque luego van a estar preguntando por ahí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo? También tendremos extractos de una entrevista con otras revelaciones que da María Raquenel a Anita Alvarado. Entonces... Pues eso, un poquito más adelante en lo que llega nuestro invitado. Vamos a saludarlos a todos ustedes. Y la corona del día de hoy se va para Vicky Sharon, adorada Vicky que llegó en primer lugar a dicen, Me ganaste. Pues ahí está tu corona, mi reina, corazón, princesa. Y a saludar a Rosalba. Bienvenida, Rosalvita. María José, ya está por acá. Cladrigé, ¿cómo estás? Mi collito Espiricueta, bienvenida. Nosotros, miren, qué navideños estamos. Y ahora sí, ahora sí me previne con mi, con mi cobijita. Yo como viejita ya, pero oigan, es que no saben el frío que está haciendo aquí. Entonces yo con cobija y todo, pero bien a gusto. Eh, la lao ya llegaste, La lao bienvenida. Mi Areli Ramos, ya está aquí. R, R, R. Bienvenida, no te había visto acá, RRR, así que bueno, qué bueno que escribes aquí en el chat para que te apapachen todas. Regina 69 ya llegó también, mi Ceci 66, bienvenida. Laurita de N, ¿cómo estás, mi Laurita? Compadrito, Omar Sánchez ya llegó. Eh, Montblanc también ya está aquí. Vamos a seguir saludando a Ide Armendaris. Ya llegó mi AIDE, también ya llegó María Fierros, también ya llegó González, Mari Carmen, y Castillo, bienvenida AIDE Espinosa, Mr. Bridge, qué milagro, usted con tanto evento, tanto viaje, tanta cosa y tanta responsabilidad, me, me da gusto tenerlo aquí. Eh, María Guadalupe Cantú, pues felicidades, feliz santo María Guadalupe Cantú hoy día de las Lupitas, claro que sí. Juliana, Leonardo Benigno Meja, ya está por aquí Maricel, Maricel, porque luego hay Maribel y Maricel. La señora católica, ¿cómo está mi señora católica? Espero que hoy sí haya ido a misa porque pues hoy había que ir a misa a festejar a Nuestra Virgen de Guadalupe. Adriana Zamayoa, ¿cómo estás? Georgina Taracena, bienvenida Socorro López Morales, eh, el Michis de Inés, hola mi Michis, ¿cómo estás? Agnes Mi Tocaya, Fernanda García, Lalau, ¿cómo estás? Isabel Ramos, Alicia Islas, Camila López, Esther Rodríguez, Betty Gutiérrez, Paola Monzón, Maribel Scano, claro que sí, Luz María Ríos, mi güera camarena, hola, Barcelona fan, ¿cómo estás? Lupita Saucedo, felicidades, mi Lupis. It's The Basting now, no sé qué, pues bienvenido, It's The Basting, Eva García, Mariela Hernández, eh, Silvia Nicolás Moro y bueno, compadre Marcito Sánchez ya ya habíamos saludado, pues bienvenidos. Gracias por estar aquí y sí, como les decía, hoy festejamos a nuestra Virgen de Guadalupe, estandarte de México. Y estaba oyendo yo al padre José de Jesús que decía que el santuario, el, el que conocemos como la villa o este la basílica de Guadalupe es pues el santuario más visitado en el mundo, fíjense nada más. Qué orgullo y qué bonito pues que todo el mundo cuando viene a la Ciudad de México quiere ir a visitar a Nuestra Virgen de Guadalupe. Y yo he estado con los cohetes aquí, como loca, porque aquí se les da, se les da esa onda de echar cohetes como locos y una cosa espeluznante. Pero bueno, pues eh, felicidades a todas las lupitas. Y les quiero decir que hoy se cumplen dos años de la muerte de Vicente Fernández. Fíjense, me recuerdo perfectamente que hace dos años andábamos allí en Guadalajara. Llevábamos ya una semana porque, pues, ya nos habían dicho que Don Vicente, pues, se encontraba bastante mal de salud y estaba en un hospital. Llevaba ya días en un hospital y, pues, las noticias no eran alentadoras, ¿no? Había días que nos decían, bueno, está estable, otros días nos decían, pues, es que ya no está consciente. Y en fin, ¿no? Llegaba la familia, atendía, la verdad es que toda la familia súper amable. Estábamos no sé cuántos de prensa de todos lados y pues estuvimos varios, varios días allí en Guadalajara. Y fue justamente en el 12 de, este, de diciembre cuando él pues parte, pero fíjense, les voy a contar algo muy chistoso, o, o no chistoso, pues, esta anécdota. Llevaba yo haciendo guardia en el hospital, pues, muchísimas horas, ¿no? Y entonces me dicen el día anterior que yo me tengo que quedar esa madrugada porque había mucho movimiento. Se sentía, había rumores de la muerte de Don Vicente, pero todavía no se daba el anuncio, no se sabía qué onda. Y entonces me pasé toda la noche, eh, incluso bueno, transmití en vivo de TikTok y todo. Gracias, mi Sandrita, Sandrita Ramos, muchas gracias. Diez para tu entrevista con Maxi. Y bueno, entonces les decía que pasé toda la noche, eh, pues, en vela esperando noticias, viendo a ver qué qué pasaba. Y a las siete de la mañana llegaba una compañera, pues, como refuerzo. Entonces llega a las siete de la mañana y me dice, sabes qué, pues, ya vete a dormir al hotel. Gracias, Lidia Rangel. Gracias por esa súper etiqueta. Ahí va. De verdad aprecio muchísimo que apoyen a este canal con sus donativos. Me encanta. Muchas gracias. Y bueno, eh, entonces, pues yo a las 7 de la mañana, ya toda lampareada por pasar toda la noche ahí afuera del hospital, pues con cierto frío, la verdad. Eh, regreso a mi hotel y no llevaba ni una hora de medio dormitar cuando me avisan, oye, pues tienes que regresarte porque don Vicente ya murió. Y pues ahí vamos de regreso al hospital y empezó la locura. ¿Por qué? Porque pues inmediatamente es averiguar qué va a pasar con sus... Restos, a dónde se los van a llevar, ver a la familia, a ver qué dice, la locura de los medios de comunicación, nos agolpamos todos en el hospital, en la salida donde salen los, las camionetas y los coches, este, pues los de las funerarias. Finalmente vimos salir de la funeraria y corrí al rancho de los tres potrillos porque ahí iba a ser un homenaje. Y bueno, pues aquello fue la locura, porque en cuanto yo llegué ahí al, al rancho de los tres potrillos, no les quiero contar la fila que había de gente para querer entrar. Las puertas aún estaban cerradas. Pero pues llego y me dicen, vas ahorita en vivo. Y yo así de, ¿cómo? Y pues de ahí para el real, ya fueron varios días de, de cosas, de coberturas, homenajes, pero bueno, pues hoy... Hoy recordamos al gran, al gran Vicente Fernández, que bueno, pues eh, nuestro Señor eligió el día tan emblemático como es 12 de diciembre para llevárselo. Así que bueno, pues recordando al Señor. Y unas mañanitas que no cantamos el día de ayer y que quiero cantar porque eh, pues cumplió años mi Tatiana y yo la quiero mucho y la quiero felicitar a mi querida Tatiana. No sé cuántos años cumple, porque ya llega cierta edad de la mujer que dices, qué necesidad, ¿no? Pero pues felicidades a mi querida Tatiana. Y fíjense que la mismísima Verónica Castro, que es su amigo chichima de la vida, le mandó estas felicitaciones. Vamos a verlas. Tatiana, querida comadita preciosa. Ay. Cumpliendo años, ¿Qué, qué fecha agarraste, qué fecha te tocó más hermosa. Yo creo que ni tú te la pensaste tu madre. Mira, nada más qué atinada, qué super día. Felicidades. Te quiero, ya sabes, te deseo lo mejor. Ay, pero qué día tan bonito te tocó, Tatiana. Te quiero. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Y pues ya que te digo, naciste el día de la Virgen, seguramente vas a estar protegida, pero en serio. Bueno, pues por aquí dicen que cumplió 56 años, que no se le notan, pues no. Cuando la gente lleva bonito su vida, se cuida, sigue trabajando, sigue activa, pues claro que se ve fantástica y espectacular. No es como cuando en nuestros tiempos a poco no veíamos las señoras de 55, 60 años, pues ya bien fregadas. No, todas arrugaditas, unas hasta con bastón. Y ahora mira, estas generaciones, pues que ya nos gusta vernos bien y nos gusta que si llegamos a los 50, pues que no se noten. O que si sí se noten, pero que nos veamos bien. No importa, no tenemos por qué esconder nuestra edad, pero que nos veamos bien y nos sintamos bien y estemos activas, ¿eh? Siempre reinventándonos, siempre viendo a ver de qué manera. Eh, eh, hacemos cosas y hacemos cosas que nos gusten y que nos den placer. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la clave. Y bueno, chisme timers, en lo que llega nuestro invitado, también quiero comentarles algo que también el día de ayer se, se nos pasó el programa rapidísimo, pero pues sí quiero mencionarlo porque fue algo muy impresionante. Creo que ya llegó el invitado, pero se los voy a decir. Y es que Ricardo Arjona decidió retirarse. Fíjense nada más que él ya, ya había pronunciado en alguno de sus conciertos, ya había dicho que él pues pensaba retirarse un tiempo, pero creo que de la manera en que pone este mensaje, sí me pareció como que él ya está pensando seriamente. Parte por cosas de salud. Mira, dice, gracias por hacer fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio, hoy será el último concierto de blanco y negro a todas las ciudades que tocó esta gira. Mi agradecimiento eterno a los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente. Muchas gracias. Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses. Para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía. Me despido en este Chile de tantas historias y afectos. Y continúa diciendo: A mi equipo, a los que están y ya no, los que me aguantaron el paso y los que se quedaron, mi gratitud eterna. Eh, y luego ya dice: Fulano, Mengano y Perengano. Y luego pone. Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospecho. Y termina diciendo con esta tercera parte. A ver, vamos a ver, equipazo, dice, no coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio irresponsable en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que llevé cuando empezaba. Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo. Y después de eso solo le sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor. Mi familia y mis amigos son mi guarida, mi felicidad. No me falta nada. Es más, me sobran tantas cosas. Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, las molestias por asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo. Los que me quieran decir me dicen seco y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia. Les digo adiós y gracias con todo el corazón. Pues se nos despide Ricardo Arjona al principio, bueno, de principio por estos problemas de salud que tiene que intervenirse la columna, pero sí se ve como que él está molesto con la industria musical, como que él ya dice, yo ya no estoy para fingir ni para cantar nada que quieran que cante, yo sigo siendo pues el que soy. Y yo creo que es, se llama coherencia, se llama coherencia. ¿Quién sabe cuánto dure fuera de los escenarios? No sabemos, porque dice, ¿puedo regresar o no? Pero por lo pronto, pues se está despidiendo. Y pues yo creo que una tragedia para los que gustan de la música de Ricardo Arjona, la verdad. Y bueno, pues ahora sí, ya llegó nuestro querido invitado. Y yo les quiero decir, a este muchacho yo lo conocí hace muchos, muchos años. Bueno, muchacho, señor, ya es estragaños, estragaños. Ah. Lo conocí hace muchos años. Él eh, trabajó en Guadalajara, en los noticieros, pero coincidimos en una telenovela. Y le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a said García, comunicador, actor este locutor y lo que se acumula esta semana. Bienvenido, Misaí. ¿Cómo estás, Inés? Ahora sí que muy buenas noches a toda tu público y gracias. Ahora sí que para ti lo que tú quieras. Tú sabes. Muchas que gracias, te, mi te vida. Quiero, te quiero de hace, desde hace mucho porque no solamente coincidimos en Pueblo Chico Infierno Grande hace muchísimos años, no tantos, pero muchos, sino que a también quiero, en una infinidad de coberturas que nos tocaron hacer eh, en Desvelones y Más juntos. Desvelones, guardias, persecuciones, de todo, fuiste un gran compañero, hay que decirlo. Y este, y, y como les digo, mira, aquí te Saúl saluda Lalau. Hola, Saúl. Hola, Lalao. Este, mmm, pues fíjate qué chistoso. Nos tocó coincidir en nuestra etapa de actores, porque tú eres actor también. Ahorita vamos a hablar de eso, pero eh, en esta novela de Verónica Castro, en la que pues casi casi debutaron la Chule, eh, eh, Araceli Arámbula y Cuno Becker. Cuno Becker había. Fíjate que esa, esa telenovela fue semillero de artistas porque estaba Adriana Fonseca, estaba José María Yazpik, estaba eh, Cuno Becker, Araceli Arámbula, Manola Díez, eh, un montón que para todos era su primer telenovela y Así ahorita es. pues muchos de ellos consolidados. Y pues ahí, ahí tuve la oportunidad de compartir con, contigo. De hecho, venía corriendo eh, desde Santa Bárbara y hice casi dos horas manejando. E iba a sacar la foto, pero al rato la subo, que tengo una foto donde estamos el señor Enrique Rocha, Luis Javier, tú y yo sentados en una silla esperando grabar. Y ahí wow. nos tomaron una foto hace muchísimos años. Una joya de foto que hace mucho que me hiciste llegar. A mí me pintaban el pelo de negro, ¿te acuerdas? Para sí, que claro. me viera yo como una señora que no, atendía qué, la tienda. Claro para que parecías un poco más guarecita de Michoacán. Exactamente. <risa> <risa> Tú eres de, de Morelia, ¿no? De Michoacán. De Morelia, Michoacán. Ahí nací. Eh, y pues ya de ahí, mi, mi camino me llevó a muchos lugares. Estuve en Guadalajara primero en Noticias, luego me fui a, a La Oreja, en Ciudad de México. De ahí me fui al extremo en, en Azteca, donde durante casi 10 años. Y Azteca me trajo a vivir aquí, al Morning Show, justo... El 11 de diciembre ayer cumplí 11 años viviendo aquí. Porque wow. Llegué por por el fallecimiento de Jenny Rivera a hacer la cobertura y ya no me dejaron ir. Fíjate quién lo iba a decir porque es una de tus comadrichimas. Bueno, era una de tus comadrichimas Jenny Rivera y me acuerdo que tú me platicaste que ella te decía, "Ya, vete para Estados Unidos, hombre, tú 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 vas a amarrar más allá y todo, ¿no?" Sí, 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 me decía por muchas cosas, por mi sexualidad, por mi forma de preguntar, porque siempre me regañaban y estaban, me traían en joda porque bajara de peso. Y como Jenny toda la vida fue una mujer empoderada, que ella le valía el físico, le valía su sobrepeso, le valía todo, ella me decía, allá vas a triunfar, allá te va a ir bien, allá te va a ir bien. Y pues mira, llegué a este país porque ella murió. Pero te, va, te vaticinó bien, Misaid, porque pues... Mira, el mercado latino allá en Estados Unidos, sobre todo en California, es muy noble. O sea, te puedes crecer en ese mercado muy bien, la gente te identifica. Los artistas que llegan ahí no es que haya tanta prensa como hay aquí y entonces puedes fraternizar un poco más con ellos, ¿no? Te la puedes llevar como más más empáticamente, más a gusto, sentarte con ellos, conocerlos, platicar. Y yo, pues, a través de tu Instagram y de muchas cosas, me he dado cuenta que has podido hacer muchas amistades en, entre los, eh, pues, los famosos que andan por allá, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá nos une la soledad, nos une eh, la sociedad ocupada y nos une que la gente solamente se dedica a trabajar. Yo no digo que allá no, allá también trabajamos mucho. Lo que pasa es que allá hay oportunidad del cafecito, el cigarro, el chisme, el vámonos a comer, el tomémonos una cerveza, vámonos al cine. Eso no existe aquí, entonces la gente solamente trabaja y pues te unes justamente a la gente que se vino a vivir igual que tú y así he coincidido con muchísimas amistades que gracias a dos tengo en este medio del espectáculo, Inés. Empezaste a producir hace poco el show el show de Don Cheto Hace 11 años, no, 10 años. 10 hace años. 10 años a producir el show de Don Cheto y ya estás con él eh, compartiendo el programa con este señor que bueno, es una institución en Estados Unidos. La verdad le va muy bien, él tiene 20 años en la radio, yo llegué cuando llevaba 10, justo a la mitad, eh, todavía estaba en Azteca. Azteca me dejó hacer otras cosas que no fueran televisión y trabajaba en Al Extremo y en el Morning Show en Azteca y además hacía radio con Don Cheto como su productor y eso me llevó a que hace cuatro años me invitara a estar al frente también de los micrófonos y pues ya hago las dos cosas. Pues un largo recorrido, Misaid, mi reconocimiento para ti porque has llegado a donde tú te has propuesto, eh, no hay barreras, o sea, ahora sí que tú demuestras. Que eso de que te digan cosas y no te lo compraste y tú seguiste tu camino de una manera maravillosa, lo cual te aplaudo y te admiro, compañero. Gracias, Inés. Te quiero mucho y gracias por tus palabras y por invitarme aquí a tu programa que te va increíble. Ahora sí que eres una guerrera en toda la extensión de la palabra. En cualquier trinchera has triunfado y me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias, corazón. Pues mira, eh, tú viste que el otro día, pues, retomamos porque me diste chance. Retomamos la entrevista que le haces a María Raquel Portillo. Eh, hay que decir que ya había una amistad previa de muchos años también con, con Mari. Y, y fíjate que en esta entrevista, si bien sí se nota que hay un, una, una relación entre ustedes dos de amistad, pero tú, más allá de eso, te comportaste como un periodista, que quizá. Tuviste que guardarte muchísimas cosas que tú sabías y que sabías que a lo mejor si Mari no las dice, tú tendrías que respetar eso, ¿cierto? Completamente. Yo quería que ella dijera su versión y que además no estuviera guiada por lo que yo le decía. Eh, eh, yo me puedo acordar de muchas cosas que, que vivimos juntos. Yo en 2007 que llegué a La Oreja, la entrevisté muchas veces. Yo después me cambié a Azteca y la entrevisté muchas veces. Nunca había querido hablar. Muchas de esas veces yo le tenía que comprar para comer. O yo, una vez aquí en, en Los Ángeles, ya viviendo acá, volvimos a coincidir. Estaba durmiendo ella en su carro abajo de un puente, Inés. Yo Oye, la... es lo que me llama la atención. Y quisiera que, que explayaras un poco más eso. Fíjate, hay muchos comentarios que, de la gente que no conoce a Raquenel y que siempre dice, ay, es que la del talento es Gloria y ella siempre se ha ido colgando de eso y ha ganado dinero a través de Gloria. A ver, ustedes no saben por las que María Raquenel ha pasado, pero si alguien es testigo es Said. ¿Cómo fue esto de que la... Te la encuentras viviendo debajo de un puente, Zaid, porque es increíble. Mira, lo que pasa es que, te digo, han sido muchos procesos. Yo en 2007 la conozco, eh, nos, nos volvemos amigos, la verdad es que ella eh, le batalló como le han batallado todas las víctimas en el caso. Yo no le quito su parte de víctima Gloria, y además quiero aclarar algo Inés, yo no tengo nada en contra de Gloria, yo soy un periodista, productor, soy director de La Quebona de Los Ángeles desde este año desde marzo, yo tengo una relación con la mayoría de los artistas del género regional mexicano, a mí no me interesa estar peleado con nadie, yo no hice esta entrevista para hablar mal de Gloria, para quedar mal con ella para hacerle enojar, no yo hice esta entrevista para que Raquenel diera su versión de algo que a mí muchas veces me ha constado. Claro. Todo lo que ha pasado y lo que ha vivido. Trabajé con Aline Hernández eh, ocho o nueve años en Al Extremo. Tengo la historia contada por diferentes vertientes. En la oreja, muchas veces. Viajé más de once veces con Gloria a diferentes lugares: a Monterrey, a Mérida, a Guadalajara, a sus giras. Trabajé en los premios de la radio de 2019, donde Gloria abrió estrenando Ábranse Perras, versión Cumbia. Yo trabajé con ella. Entonces... ¿Te parece que ese, esa parte de tu encuentro con Gloria la dejemos un poquito más adelante? Sí, claro, Yo sí. lo, que quiero, lo que quiero que cuentes al público es cómo, cómo te encuentras, en, evidentemente ya la conocías por todo esto que dices tú, cómo es que te das cuenta ahí en Los Ángeles de la manera en la que está viviendo Raquenel? Me toca la salida de Raquenel en 2008 de aventurera. Después de que la corrieron, porque iba a entrar Gloria, que ni entró. Me toca cuando le quitan el personaje de Venus el Mañana es para siempre y que Nicandro Díaz le dice dos días antes del claquetazo que ya va Tania Vázquez. Me toca cuando Juan, Juan Osorio, en una familia con suerte, le da el personaje de la secretaria, y cuando le dijeron que iba para todos los capítulos, su personaje no duró ni un mes. Entonces ella empieza a buscar trabajo, se viene a Estados Unidos, hace en Miami. Eva la trailera hace otra telenovela que también eh, les fue muy bien y se decide mover a Los Ángeles. Se viene a Los Ángeles y empieza a hacer carrera como todo mundo que llega acá, a hacer castings, a hacer obras de teatro. Compartimos obra de teatro juntos. A mí me hicieron casting para hacer Vaselina con Badir Derbez, con Marimar Vega. Ella estaba ahí y compartimos escena. Eh, hicimos otra eh, grabación de una telenovela con otros actores, me han tocado varias obras de teatro con Raquel, cuatro si no soy si no me equivoco. En varias de esas veces, Inés, yo he visto cómo ella le sufre para pagar la renta, para comer, para y eso no... ojo con eso. Yo no estoy diciendo que el que ella le haya sufrido como mucha gente le sufre y muchos actores que estén acá sea culpa de Gloria. Lo único que estoy diciendo es que muchas de las veces que ya teniendo trabajo se lo han quitado. No que no se lo den por. No que. No que no le den trabajo por, por Gloria. Muchas veces el trabajo ya lo tenía. Y le dicen no porque no queremos quedar mal. No porque nos dijo que no. No porque ya. Pero quitó. voy a esto, voy a esto, Said, porque contigo fue. O es la primera vez que María Raquenel menciona a Gloria porque nunca la había querido mencionar de esa manera. Creo que le, se le llenó, digamos, se empoderó con su podcast y. Y yo creo que de pronto está bien que digas las cosas que viviste tal cual les fueron. Y en esta ocasión logras eh, que en tu entrevista, así tal cual lo diga Mari. A mí me quitó el trabajo Gloria. O sea, muchas veces la bloquearon porque Gloria decía que no le pedían su opinión a Gloria Trevi. Y Gloria Trevi no quería que le dieran trabajo. Eso es quitarle el trabajo a alguien, Said. Yo sé que tú tampoco quieres hablar mal de Gloria ni nada, pero a mí sí me parece, dado toda la cronología de cosas que ha contado eh, Raquenel, pues sí ha sido que Gloria no le ha dejado, no le ha permitido. Ahora me pregunto yo, ¿por qué? Celos, este, rencor, porque todo lo que... Narra Mari, no es que le haya hecho absolutamente nada a Gloria, ¿no? Mira, talento tenían todas, porque por algo llegaron a las garras de ese monstruo. Belleza tenían todas. La estrella siempre fue Gloria Trevi, y sigue siendo al día de hoy la estrella del pop más importante de México. Sí lo es. Pero. A mí me consta todas las veces que a, a Raquenel le dijeron que por gloria le quitaban eso, ya no le daban eso, ya no iba a grabar el disco, ya le compran la serie y se la congelan en Endemol. Todas esas veces a mí me tocaron. No es que alguien me lo contó, no es que, no, ¿sabes cuántas veces Inés, yo le dije a Raquenel, ya háblalo, ya dilo, ya ella no quería decirlo. Por eso que después de 20 capítulos de su podcast, ella haya aceptado decírmelo a mí. No, se lo agradecí, evidentemente, pero yo la vi y dije, ya está liberada, ya no tiene miedo. Exacto. Eh, para ti ese fue el signo de verla ya otra, María Raquenel, ¿no? Este, diferente de la que siempre le preguntábamos. Oye, pero ¿qué piensas de Gloria? Y, y nunca quería decir la, su realidad, porque no es que hable de Gloria, sino que habla a propósito de su realidad, de lo que vivió por la actitud de Gloria. Y hay que decirlo con todas sus letras. Yo no sé por qué Gloria toma esa decisión, tan no sé que tampoco el que en su serie haya puesto a Mari de esa manera. A todas las niñas, pero a Mari en especial, como la villana del cuento, como la responsable, como la culpable de todas las cosas que le pasaron. O sea, hasta el día de hoy no entiendo, Said, y ayúdame a entender por qué Gloria ve con esa óptica a, a Raquenel y por qué le tiene tanto, no sé Espere cómo porque, decirlo. Gloria eh, Gloria sabe que, que Raquenel es el rival más débil. Eh, Gloria sabe que la que no tiene para pagar en una demanda civil que tienen en Los Ángeles y que no tiene dinero para dar si se pierde la demanda es Raquenel. Ella sabe, pero tú no sabes cómo me han aterrado comentarios de los fans de Gloria en mi entrevista o en mis redes sociales poniéndome apoyas a esa descuartizadora, apoyas a esa mujer que reclutó a Gloria y que ella la metió a ese clan. Esas son falsedades. En qué cabeza o en qué historia se están generando y creando los fans de Gloria y que esté permitiendo que pase esto. No puede llamarse una serie Ella Soy Yo si tus mismas covíctimas, las personas con las que compartiste monstruo, las tratas así y permites que tus propios fans las vean de esa forma. Claro, porque es azuzar a todos sus fans contra las chicas, pero sobre todo contra Raquel. O sea, yo te voy a confesar, yo ni siquiera por tarea pude ver muchos capítulos, porque a mí es que me daba mucho coraje cuando te vendieron el rollo de la sororidad y de que eh, hay que ver que todas fueron víctimas y que el malo es él. Yo ni siquiera lo vi tan malo, ¿no? Porque ellas eran las que se acercaban a él, a que les coqueteaba, ellas eran las que provocaban la ira del Señor, ¿no? Y pobre Gloria, pues era víctima de todas. Su discurso que ha dicho desde que salió de la cárcel, por cierto, o sea, yo creo que la, la que no está liberada es Gloria. Pero bueno, eh, tú, Said, estuviste al lado de, de, de Mari en muchísimas ocasiones, ¿cierto? En muchas. En una de esas veces, cuando terminamos una obra de teatro, eh, había acabado ella el reality show grabación de una telenovela. Y por alguna razón se quedó sin casa y no tenía dónde vivir. Y literalmente un día que vino a mi casa, que le invité a comer, le dije, ¿dónde estás viviendo? Y me dijo, en mi carro. ¿Cómo que en tu carro? Sí, abajo de un puente. Le dije, te vienes a vivir aquí hasta que no encuentres a dónde te vayas. Entonces claro. vino a vivir a, a, a mi casa. Y bueno, te puedo decir en cantidad, también repito, los fans de Gloria están diciendo: Ya deja de llenarte la boca de ella, por ella eres famosa, por ella comes. Yo no he visto ningún cheque, yo no he visto ningún. Que le haya mandado ella. Haya mandado. Y además, acuérdate cuántos años evitó hablar de Gloria. Claro. Es que no hablaba de Gloria, nunca no. se colgó porque no decía las cosas. Inés dio más de 60 entrevistas para promocionar la primera y la segunda temporada de su podcast. Y no sabes cuántos compañeros, reporteros, periodistas me han dicho, por primera vez contigo habló porque vino aquí a promocionar su podcast y no quiso decir nada. Sí, eso es cierto. Entonces... Eso es cierto, pero lo cual quiere decir que todo tiene un límite, pero necesita la gente encontrar un espacio, un espacio seguro, como era eh, tu mano, para poder decir finalmente, pues sí, señores, ella me quitó el trabajo. Ella hizo estas cosas porque es que se ponía como santa. Mira, yo no sé cuál es eh, la situación que tienen, eh, que tienen ellas. Eh, yo sé que Raquel intentó arreglarlo porque tuvimos un encuentro con Gloria en 2018. Eso te iba a preguntar. Tú fuiste con ella, ¿no? Tú fuiste sí. con ella. ¿Qué pasó a Isa ahí, Said? Lo que pasa es que cuando ya ella está harta de que le digan y de que. Te cuento porque lo platiqué recién, pero ella la corrieron del acompañado en la que yo trabajo y la que tengo 10 años trabajando, porque justamente en la segunda temporada de Rica Famosa Latina, donde ella la meten para que hable mal de Gloria y para que cuente toda la verdad, como Raquel no quiso hablar, ya no la renovaron el contrato para la tercera temporada, entonces otra vez se quedó sin trabajo por no hablar. Entonces... Eh, o sea, claro, la que lo que querían es que le echara sus cosas y sus habladas a Gloria Trevi y que, la, y que hablara de las cosas y como no lo hizo, pues ya no nos sirve, entonces que no se quede aquí. Claro, eso fue, eso fue literal, literal lo que pasó, que, que no quiso ella hablar, y definitivamente le dijeron, ¿sabes qué? Mejor ya no mejor ya, ya ya no vengas ya no vamos a ya no vamos a, a renovarte el contrato estaba harta de que a punto de grabar un montón de canciones con el señor Humberto Gatica de repente le diga oh oye espérate antes de la grabación déjame preguntarle si está de acuerdo y a la mera hora ya la dejaban visto no le contestaba los mensajes y hasta que lo hartó le dijo sabes qué es que prefiero que no haya problemas entonces ya no vamos a grabar el disco que teníamos y luego firma con Endemol para hacer su serie de su historia y ya que tiene firmado y que ya tienen el documento, le dicen, ¿sabes qué no va a salir? Porque ya no la pararon de, de, de otros lugares relacionados con Gloria. Entonces, ni la serie, ni disco, ni televisión. Entonces, ella harta me dice, la tengo que buscar y que me diga cuál es el problema, porque además... Muchísimos fans de ella están diciendo que yo maté a Nadalai, que yo le hice algo a la niña y que yo la metí en una. En una sí, mala... tiene que parar esto, ¿no? Porque ella nunca decía nada y sí. dejaba que se siguiera hablando de Mari en esos términos de descuartizadora. Claro, entonces yo en la posición que tengo trabajando ahí. Yo hablé con Six House, que era la empresa que la representaba, y soy muy amigo de Richard Bull, soy muy amigo de Guillermo, que ya no son sus manejadores, Roberto, toda la gente que está relacionada, y les dije por favor ayúdenme a, a contactar una cita con Gloria, la quiere ver Raquel, ¿Cómo? Sí, la quiere ver, ¿Por qué la quiere ver? Por tal 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 tal, por lo menos para que le diga. Si todas esas veces que en nombre de ella no le han dado trabajo, ¿es verdad o no? Claro. O por lo menos para que le diga que ya va a salir a decir que ella no le hizo nada a su hija, porque están pensando todos que hizo. Entonces ella es la que quedó peor que todas, porque con, con el escarnio público de que la gente piensa que ella es hasta asesina, no le dan trabajo en ningún lado porque no vayan a quedar mal con Gloria. Entonces... Sí. No ha podido resarcir re, o sea, su vida después de casi 20 años, 10 años que salieron de. No, 20 años ya que salieron de, de prisión. En 2004 eh, salieron de la cárcel. Sí, Gloria se pudo levantar padrísimo y, y la pobre Mari, bloqueada, 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 bloqueada. Y encima con la fama de, de asesina, ¿no? No, y hay que recordar que Gloria dejó un catálogo de música, dos. Gloria ya llenaba estadios antes de entrar a la cárcel. Gloria ya venía con un know-how de estrella. No es que les costó el mismo trabajo saliendo de la cárcel. Claro. Y tú lo sabes, estaban Adela Micha y otros reporteros y la que todo mundo quería entrevistar era Gloria. Por supuesto. En él, inmediatamente pasó a la sombra, a nadie la pelo, a vete para atrás y luego para colmo también enemiga de Gloria para todos. Entonces ya no le daban trabajo en ningún lado. ¿Qué pasa ese día que se encuentra con Gloria Said? Bueno, eh, nos citaron en un hotel de Beverly Hills, subimos los dos, yo me quedé en la recepción de la suite, yo no entré a ver a Gloria, no pero, sí, pero sí escuché cosas de la conversación. Estaban yo en unas sillas, había una pared y del otro lado estaban ellas reunidas y pues le dijo que, eh, ¿cómo estás? Eh, le dijo, pues mira, vengo con esta situación, que mucha gente está diciendo esto, eh, estaría bien que tú salieras y dijeras, porque todo el mundo me está señalando como que yo soy, yo no quiero estar así. Platicaron de que Azteca la estaba buscando para sumarse a la demanda contra ella. Y dijo, yo la verdad no quiero problemas con nadie, yo no quiero problemas con nadie, yo no quiero ser testigo ni de nada, yo lo que quiero es que me dejen en paz y que me dejen trabajar, por cierto tal tal y tal y tal y tal y tal y tal me dijo que tú no me has eh, no has dejado que, que me den trabajo entonces yo quiero saber qué, qué es verdad y por qué me y por qué pasa esto ay pues mira eh, tengo que hablar con Almando porque yo no sé si este es momento lo podemos decir o en ese momento está pero yo no tengo ningún problema contigo eh, es más yo también estoy demandando legalmente hay que platicar o sea evadió la respuesta de las dos cosas Año y medio después, si ¿sí salió a decir que ella no tenía que, a, nada que ver con la muerte de Ana Dalai. Pero no salió a decirlo ella sola, fue una pregunta que le hicieron. Correcto, correcto. La y pregunta la pregunta. respuesta fue no, ella no tuvo nada que ver. Pero no fue que saliera de ella sola a dar esa declaración, que hubiera sido más contundentes ahí. Hubiera sido, he visto que los comentarios hacia María Raquenel y miren. Lo que yo viví, ella no tiene nada que ver con esto que se está diciendo. Por favor, déjenla en paz. No, no. Ah, ella debió de haberlo hecho de esa manera, yo creo, ¿no? Sí, mira, yo creo, yo creo que Mari ya estaba desesperada, Raquel. Ella quería una respuesta y saber qué, qué, qué estaba pasando. Se abrazaron al final, Inés. Eh, quedaron como que todo se iba a arreglar, como que algo iba a pasar. Fuimos al concierto al día siguiente de, de Versus de Alejandra Guzmán con, con, con Gloria Trevi. Ajá. Ahí estuvo Raquenel conmigo en primera fila. Escuchamos, imagínate la sorpresa para Raquenel por primera vez ver a Gloria en el escenario después de tantos años. Ahí estuvimos. Y semanas después vino la propuesta de sumarse a la demanda contra Azteca. Raquenel no quiso. No quiso porque dijo... Si no me voy de un lado, tampoco me voy a ir del otro, porque entonces otra vez voy a sumar enemigos. Okay, eh, la propuesta vino de parte de Gloria. Sí, correcto. De Que se sumara a su, a su, a su a demanda en contra de A su demanda en contra de, de, a de, a de, en contra de Azteca. Ok. Raquel tampoco quiso y dijo, yo ya no me quiero juzgados, yo ya no quiero nada, yo ya no quiero eso. Eh, así estoy bien. Lo único que quiero es que aclare que yo no tuve nada que ver con la muerte de Ana Dalai, ni antes, ni durante, ni después. Y que por favor en su nombre ya no me quiten más trabajo. Eso es lo que quiero. Ya no hubo respuesta, ya no hubo mensaje, se cortó completamente la comunicación y pues al parecer, ya nos contó Raquel en la entrevista, que no ha dejado de suceder. No ha dejado, no de, ha dejado de suceder. Eso, ¿No? es, eso es fuertísimo. Ahora, ¿qué sabes tú, Said, cuando empieza este proyecto con Carla Estrada, que Carla Estrada supuestamente buscó a Mari? y le pidió su versión, porque era lo más lógico, si buscó a todas las demás chicas y si las tuvo ahí, viajó con ellas y toda la cosa, pues lo más lógico era que también pidiera la versión de Mari. No buscó a todas, Inés, hubo por lo menos a cuatro que no. Y casualmente eh, son algunas que tienen demandada a Gloria, a, a, a Gloria en Los Ángeles y también en esa demanda. A mí me tocó juntar a las víctimas de la demanda de Los Ángeles con Raquel. No se quiso sumar. Yo lo único o que... O sea, le dije... tú fuiste testigo de que, eh, digo, siendo amigo, muy amigo de una de ellas, que tú trabajaste con una de ellas, eh, te propusieron acercarte a Mari para que Mari también se sumara a esta, a esta demanda que tienen en Los Ángeles, ¿cierto? Sí. Y me dijeron, dile que no sea tonta, que le va a convenir, porque si no va a quedar en medio y hasta le va a ir mal. O sea, trataron bajo toda circunstancia de convencerla. Se juntaron con ella varias veces. Yo las vi, yo fui. O sea, a mí me consta, nadie me lo platicó, Inés. Nadie, nadie me dijo que su, su, sucedió. Ella no quiso, porque ya no que ella no quiere otra vez sumarse más enemigos y que otra vez por algún lado le llegue otro madrazo. Ya no quiere. Raquel no es una mujer millonaria, no es una mujer que quiere problemas. Lo que haya hecho en los 20 años que estuvo con Sergio Andrade, ella ya se hizo responsable y dice, le tengo que, le doy disculpas o le ofrezco una disculpa a quien se las tenga que ofrecer, pero ya no quiero problemas, ya, ya eso ya pasó para mí, ya quiero darle la vuelta, pero pues. Ahora, Said, eh, qué fuerte. No sé si tú lo has hablado también del otro lado, qué fuerte que al no quererse sumar, entonces ella también esté en la demanda, que la hayan demandado a ella, o sea, qué fuerte y qué injusto. Yo creo que fue una estrategia de por parte de, de las personas estas para al, o de las víctimas que están demandando para decir: mira, en algún momento la vamos a obligar a declarar. Y ella va a declarar cosas que nosotros estamos diciendo. Porque claro. si su versión. O sea, iban a apoyar la versión de estas chicas. De alguna manera, al tener que decir la verdad, pues tienen también. Tiene que sumarse a lo mismo que ellas están alegando eh, de estas personas. Ojo, que ella, su, su demanda dice por facilitar. La violación y el abuso, no por abusar ni violar, como es el caso de Sergio y de Gloria. La facilitación es que ella ayudó para que las condiciones fueran así. En la demanda, no habla de maltratos por parte de Raquel, no habla, o sea, habla de que ella facilitó y fue testigo del abuso y de la violación, que es distinto. Ok. Ahora dime algo, este, Said. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tomó Mari esta demanda de, de parte de estas ex compañeras? Muy fuerte, muy fuerte, porque pues no, sé, no sé con qué va a pagar, no sé si pierde con qué va a pagar, no sé. Espero que le haya ido bien con el podcast, yo no hablo con ella de cuánto gana en sus, en sus contratos. Sé que no va a haber una renovación de la tercera temporada, a pesar de ser el podcast número uno en español de 2023. Ahora, te, pero oh, al ratito te voy a mostrar una entrevista que acaba de dar Anita Alvarado, donde parece que hay una, una intención de hacer una tercera parte. Sí, hay una intención de hacer una tercera parte, pero no va a ser con Univisión, hasta donde yo tengo entendido. Y me quedé así, Said, porque fue exitosísima. Sí, pero también sabemos que Gloria es artista de Univisión y Televisa. Sí, y también son por cuestiones, son, hay dos cosas. Uno, la presión por parte de la empresa, de que evidentemente querían meter mano en el contenido por demandas y por muchas cosas y para no quedar mal con su artista. Lo entiendo. Pero por otro lado, también la cuestión comercial. Es un podcast que habla de trata de blancas, de violaciones, de abusos. Los patrocinadores para ese tipo de temas son muy complicados y los podcasts, como todos los programas, ganan por patrocinios. Y aunque claro. es el primer lugar, estamos hablando de que tiene rating y a la gente le gusta, pero no necesariamente le llega el dinero y el patrocinador. Oh, dato muy importante y muy interesante. Pero también sé que ha habido muchas propuestas de libros, de series, de documentales, ¿cierto, ahí Sí, ha habido muchas propuestas. Eh, creo que el, el contrato de Endemol está por caducar o ya caducó. Y entonces yo creo que ella va a tener, poder hacer su otra versión de otra serie. También hay que decirlo. Mira, la mayoría de las empresas grandes de comunicación no quieren ametarse como enemigo a Gloria dando la versión de otra persona. Entonces, eh, no sé quién la va a pasar. Si Azteca es, está haciendo mutis por las demandas... Claro, no puede. Que, no, Azteca no puede ni mencionar el nombre de No, no, de puede, hablar, no puede hablar. Azteca no puede hablar. No puede el tema. Televisa está del lado de Gloria, entonces, ¿dónde va a quedar? Claro. Puede ser en imagen o puede ser una gringa, una televisora gringa o Telemundo incluso. Sí, puede ser. Telemundo le ha dado trabajo, ha hecho dos telenovelas con Telemundo y le han invitado a hacer otros reality y otras cosas. Entonces, puede ser que ahí esté interesado. La cuestión es que también, insisto, Gloria... Yo no creo que quiera que haya otra versión. Claro. No, evidentemente no. No querría que hubiera otra versión. Ahora, eh, lo, que, lo que te había preguntado en un principio, eh, Carla dice que se acercó a todas las víctimas. Tú me estás aclarando que hubo varias que no. Quiero suponer a las chicas de la cuesta y a Lina Hernández, que se sabe que pues trabaja para TV Azteca, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con Mari? ¿Hubo acercamiento? Eh, ¿No llegaron a un arreglo? Mira, yo, yo no sé eh, exactamente. Yo sé que hubo una intención de acercamiento. No hubo comunicación ni O sea, Raquel no contó su versión a Carla Estrada. No la contó. Claro. Definitivamente no la contó. Ahora, eh, Said, cuéntanos por favor, porque eh, en. ¿En qué año me acuerdo que tú le contaste a Ponchote? Pero bueno, que tuviste un encuentro con, por, un, por los premios de la radio. Sí, yo con y Gloria lo aclaré después con Poncho eh, en, en Instagram, porque yo tuve un error en la fecha eh, con Poncho. Dije que había sido 2017 y es, fue 2019 cuando ella abrió premios de la radio. Eh, yo tuve un encuentro con ella. Eh, ella pidió juntarse conmigo porque ella sabe que yo desde hace 10 años soy el productor de, de Premios de la Radio. Ella iba a abrir las negociaciones para que ella estuviera ahí. Se hicieron otra vez con Guillermo Rosas y con Pepe Garza. Yo fui a la reunión donde hablamos de lo que iba a hacer, que Toy de Control Machete iba a producir esa canción. Eh, todas las negociaciones con su management estuvimos tres personas. Yo era una de esas tres personas porque... Pues yo me encargo de correr el show, de ver quién canta, cómo, qué, a qué hora. Entonces, cuando ella llegó a Dallas, al teatro, pidió hablar conmigo y ella sabía que, que yo estaba ahí. Ella lo sabía y ella sabía quién era yo. Me sorprendió muchísimo Inés porque yo no soy una persona que me vanagloreo de, ay, la gente me conoce, sabe que... yo A mí me sorprendió que ella supiera quién soy yo, que ella sacara de su teléfono cosas que yo había publicado, opiniones de ella en mi Facebook, notas o sea, que tenía había... guardado en su celular. Sí, sí, se lo mostraron y ahí ella tenía y me dijo, quiero que me expliques esto y esto, ¿por qué piensas esto? Si yo voy a trabajar contigo, me dijo, yo no quiero que haya ninguna rencilla y me gustaría que no me conocieras por lo que se ha dicho de mí, sino que te dieras el tiempo de conocerme como persona. Entonces, yo vi todo eso, le expliqué y le dije, mira. Para empezar, ese es mi Facebook personal, no es un medio de comunicación. Yo no sé quién se metió a mi Facebook para ver una crítica yo que yo hice sobre tu disco y además como periodista, yo puedo decir que no me gusta un disco o una canción tuya y eso no nos hace enemigos para empezar. Yo puedo trabajar contigo porque soy una persona profesional y además quiero que veas mi celular, cuántas canciones tengo de Gloria Terry. Yo soy fan del artista Sí, pero es que eres amigo de Alín y de, de Raquel. Sí, pero yo no tengo las chicas feas ni contratiempo en mi celular y tengo tus canciones, porque tú eres no, una. Aunque las tuvieras, pues puedes tener las amistades que sea. ¿Sí? Y eso, porque te tiene que estar reclamando, no? Mira, Volvemos no lo mismo. No lo, no lo es en, no no en tono de reclamo, pero sí me dijo eso. Ajá. Y yo le dije, mira, a mí no me impide cualquiera de esas cosas trabajar contigo. Yo sé que tú eres una profesional llegaste antes de tiempo a tu llamado para mí me honra que me hayas llamado aquí, que sepas quién soy, que sepas mi nombre y que además quieras aclarar esta situación, puedo trabajar contigo sin ningún problema, yo sé que eres una fregona, que lo vas a hacer increíble nos dimos un abrazo, nos tomamos una foto que es la que tienes ahí y la publiqué, en creo que 6 de noviembre de 2019 en Dallas, Texas donde se llevó a cabo en esos premios de la radio donde por cierto yo le presenté a Belinda Nodal ¿Cómo? ¿En serio? En esos premios de la radio, justo. Ah, con esas imágenes donde se ve ella que le está coqueteandito sí. mientras él sí, canta, claro, ¿no? Claro. ella ella me pidió que él se sentara ahí mientras cantaba esa canción y el management conchita y la gente de Nodal aceptaron y ahí fue como después de eso se juntaron y ahí bueno, ahí empezó la historia de amor que luego se cuajó en la voz. Ok, pero entonces Belinda fue la que le echó el ojo al muchachito. Sí, Belinda lo quería conocer, fue a conocerlo y después Belinda me preguntó si había forma de sentarlo a ella mientras estaba cantando amor a primera vista, en la primera fila. Ajá. Yo no pensé que Nodal iba a querer y aceptó. O sea, Nodal, si la gente se fija bien, en, todo, en todos los premios, solamente cuando estaba nominado estaba sentado. En ese momento no había una nominación de él. Belinda le pidió que estuviera sentado mientras ella cantaba Amor a primera vista y Nodal aceptó. ¡Guau! Wow, qué buen dato, Misaid. Oye, eh, volviendo, a, a, volviendo al tema, tú le contaste a, a Raquenel eh, tu encuentro con Gloria y que te tenía guardadas esas cosas. ¿Qué, qué te dijo? No, mira, yo, yo con, mis, con mis amigas y con la gente que quiero. Yo no, soy, yo no tengo ningún problema de contarle nada. Y además, insisto, la gente que nos dedicamos a esto, Inés, se trata de sumar. Tú no sabes si hoy yo te hago mala cara y mañana tú vas a ser mi jefa y me vas a hacer la vida imposible. Yo, trato, yo trato de no, su, no restar, sino de sumar. Si yo voy a trabajar con Gloria, porque la está rompiendo y, 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 y yo sería un estúpido si no reconociera el éxito que tiene Gloria Trevi. Es la artista pop. De México que más llena en todo el mundo. Sí, sí, sí. Entonces... Eso, de eso no cabe duda, de eso no cabe duda. Pero sabes que es ahí todo lo que se ha ido viendo últimamente, la imagen que yo tenía de Gloria de esta mujer, ¿te acuerdas? Este discurso que da en Premio Lo Nuestro, donde habla de su abusador, donde tú crees que a lo mejor ella ya está sanando, está liberada, se le ve. De una manera diferente, y de pronto, con todas estas actitudes que yo escucho, con ver lo que hizo con su serie y hablar como habló de, de, de las otras víctimas, a mí se me ha caído cañón. O sea, yo de verdad, Gloria me ha decepcionado mucho, pero. La serie es una burla. ¿eh? La serie es una, burla. Yo, no serie es una creer, burla. yo no puedo creer que ella haya permitido una serie de tan mala calidad. Y además de la mala calidad tan mal contada porque la edición es pésima, las historias saltan de un año a otro sin cambio de, esceno, de escenografía, de vestuario, de actriz. O sea, y es un saltimbanqui que no se entiende. Y además de eso, vuelve a revictimizar a todas sus compañeras de monstruo. Porque ella es la única que sufre, porque ella es la única famosa, porque ella es la única talentosa, porque todas son eh, mala leche, malasaña, envidiosas, argüenderas, cuscas, casquivanas. Todas son decir. unas desgraciadas. Sí. Pero, pero además, retomar un rumor y hablar de la mamá de una de ellas, en este caso, la mamá de María Raquenel, hablar de ella, hablando de un rumor. ¿Por qué no habló de todos los rumores que hay alrededor de su propia mamá y alrededor de otras cosas? Que yo sé que Mari sabe perfectamente y nunca ha querido decir nada de los familiares, ni de los papás, ni de nada, de nadie. Porque ella en su serie nunca habló, pues tú sabes ahí, de muchas cosas que pudo haber hablado. Secretos, de gloria de todos. Completamente. Y ella se dedicó a hablar de su experiencia y sus vivencias sin embarrar a nadie. Entonces yo creo que también merecía, como ya lo hizo Raquenel, explotar alrededor de este tema de decir detestable, deleznable que haya hablado en esos términos de mi mamá, porque yo también podría decir muchas cosas que yo sé acerca de los papás o de ella misma, ¿no? Entonces... Complea. Eso eso a mí te digo a mí se me ha caído mucho, como artista no tengo nada que decir, pero como persona a mí me parece que es una persona que sigue atrapada en una historia y que de hecho te voy a hacer una pregunta y sé que tú lo has hablado con con Mari y quiero que si puedes decírmelo porque es lo que todos pensamos ahí y es Gloria, ¿Mari piensa que Gloria sigue unida a Sergio Andrade? No me lo ha dicho así de claro, pero lo dejó entrever en la entrevista que, que yo le hice, porque ella dice en algún momento, yo pensaría que ya no está unida al monstruo y a veces parece que no. Entonces... Se dice, se supone que ya no debería que, de estar, ¿no? Se supone que ya no debería de estar. Yo, la verdad, yo no, mira, está muy fuerte, está muy fuerte es tu pregunta y está muy fuerte tan solo pensar, tan solo pensar. Yo creo que Gloria está librando sus propias batallas. Desafortunadamente se ha llevado a mucha gente en sus patas y, sea, y en sus pies, eh, tratando de resarcir su imagen. La imagen con sus fans ya la tiene inmaculada. Sí, haga lo que haga, diga lo que diga, los fans van a seguir siendo fans porque a través de sus canciones vuelan y, y, y son felices, ¿no? Pero incluso, fíjate, eh, hay partes de la comunidad LGTB que no le han gustado cómo ha tomado eh, ciertos temas, ¿no? Que los aclichera, que los, que los, no sé, como que hace una burla de ciertas cosas. Pero hay otros fans de la comunidad que creen que ella los representa y que digan lo que digan y hagan lo que hagan. Gloria va a ser la más, ¿no? Yo solo espero que Gloria Trevi demande al señor Sergio Andrade por lo, por lo civil, por lo que se pueda. Por lo penal no se puede porque ya prescribieron varios delitos, pero ojalá ella lo demande igual. A mí nada me, nada me gustaría más que la demanda aquí en Los Ángeles. Y la demanda que seguramente próximamente se abrirá en México, ella haga un frente con las otras víctimas para demandar a Sergio Andrade. Son muchas víctimas, Inés. No es una. Son muchas. Una es famosa. Una puede ser el ombligo del mundo. Pero hay muchas más que sufrieron. Y muchas que sufrieron más que ella. Bueno, pues hablando de eso, Said. Acaba de hacer Anita Alvarado y, y este niño Carlos Uriel una entrevista con María Raquenel. Yo creo que a lo mejor estás este, al tanto, donde le hicieron algunas preguntas muy interesantes, pero yo retomé dos temas. Y entonces le preguntan a Raquenel, eh, pues, más bien le dicen que bueno que tú ya demandaste y todo esto, porque este señor podría estar. Eh, pues dañando a más personas incluso en estos momentos vamos a ver qué contestó Raquel y lo comentamos te pareces ahí perfecto esta actitud de Gloria de querer culpar a las personas pues te llegó a pasar a ti tú lo llegaste a ver o qué mensaje tú le mandarías a Gloria porque creo que es un grave error lo que está haciendo echarle la culpa a los demás en vez de aceptarse Mira, yo no puedo obviamente eh, comentar al respecto de los sentimientos, las, los pensamientos y las emociones y las acciones de otras personas. Eh, me, me quiero siempre limitar, aunque, es más, te voy a decir una cosa. Las personas podemos tener mucho que decir de alguien, pero podemos elegir hacerlo de una específica manera, que es como yo la he escogido en el podcast. Entonces, para mí, yo tengo muchísimo respeto hacia todas las personas, sobre todo a las personas. A a las compañeras que yo tuve de vida en ciertas etapas y en ciertos momentos mando bendiciones a todas y, y no tengo nada que decir al respecto mi amor eh, ahora, ahora sí que que lo que he tenido que decir pues yo en 2018 la busqué le dije de frente como creo que deben de ser las cosas lo que pensaba eh, las injusticias de las que yo venía sufriendo aparte de lo que ya había sufrido antes y es con lo único con lo que me quedo creo que las acciones hablan más de uno que todo lo demás en ese 2018 que hablaste con ella, ¿en qué términos quedaron? ¿Bien? ¿Mal? Mira, yo lo único que te puedo decir es que yo por lo menos este, me quedé con mi conciencia más tranquila todavía, porque lo que tenía que decir lo dije, y, y, y cada quien con su vida y con sus cosas. Sé que ahorita está en esta segunda temporada, pero se si dice rumora, se comenta que posiblemente vayan para la tercera temporada del podcast. Esto es cierto, mm -hmm. Cuéntanos. Eres un poquito, eres un poquito chismoso. No, <laughs> oh, mi vida, me encantas, te quiero, ya te quiero yo. Gracias, mi amor. Pues mira, la verdad es que no es un hecho, pero estamos trabajando para ello. Para mí, la, una tercera temporada sería súper importante porque en la primera temporada te dejé saber de dónde vengo, quién era yo y cómo es que entré a todo esto, que en la segunda temporada, te hablo porque es, es de lo que ustedes empezaron a conocer, ¿no? Como, como medios de comunicación, como público, a partir de ese libro en 1998. La tercera temporada para mí se me hace súper importante que amén, sí logremos este, trabajar en ella y sacarla, porque es como cuando naces, como siempre dije, yo nací el 21 de septiembre del 2004. Es como, como ya, pues ya me dijeron, ok, inocente, sálgase para allá, haga su vida, pero entonces, ¿cómo sanas? Todo lo que vengo yo contándote en dos temporadas. ¿Cómo le haces cuando de pronto descubres que, que no conoces nada del mundo en donde te soltaron? Pues mira, ahí es donde dice que probablemente que ella quisiera que sí fuera un hecho la tercera temporada. Y sí creo que sería bien importante, Said. Ver lo que ha pasado, lo que pasó con Mari justo después de salir de la cárcel y toda la repercusión que tuvo en su persona el haber formado parte de esto. Sí la van a hacer. ¿Para qué outlet, para qué compañía o en con tubernio con quién? Es lo que vamos a ver eh, en los próximos meses, porque yo, la verdad, no creo que vaya a pasar con Univision. No sé si con Pitaya, que seguro sí, pero yo no sé si con Univision. Eh, si te fijas, me da, me da mucha risa cuando los fans de Gloria siempre dicen ya, deja de estar llenándote la boca hablando mal de Gloria. Ni en esta entrevista que dio después que la mía la quiso volver a mencionar. No la menciona. Y en, este me, ni en esta entrevista que quiso volver a dar, le dio vueltas para no decir nada. Yo agradezco que lo haya hecho con la mía. Y sabes qué? Hubo periodistas que le llamaron para decirle: Ojalá te hayan pagado. Porque fuiste a abrir la boca eh, donde no debiste. ¿Cómo crees? O sea, así como diciendo. Bueno, si hubieras... amigos, si la envidia fuera tiña, pues muchos andarían todos en este. Sí, o sea, como, o sea, como diciendo, hubieras escogido un outlet más grande o más claro, importante para decir, para decir algo tan fuerte. Es que, ¿sabes qué? Yo sí tengo una amistad con Raquel, y a pesar de eso, yo tenía planeado de llegar de la A a la Z en mi entrevista y me fui así. Hubo momentos en los que yo quería llorar, en los que yo quería decirle habla, habla de esto, acuérdate de no sé qué. Traté de contenerme y de sacar mi lado personal para ser periodista y preguntarle lo que le y tenía. Y lo lograste, lo hiciste espectacular, como te dije el otro día que pasé pa eh, trozos de, de esta entrevista. La verdad, mis respetos porque lo lograste y lograste muy buenas declaraciones. Ahora me llama la atención que aquí dice, sin nombrar a Gloria, pero dice porque es importante más que las palabras los hechos o sea ella ya denunció y gloria ¿Sí? no lo hace y mucho bla 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 y mucho este el depredador y y el, y el, y el, y el este y el, y el responsable pero no lo hace legalmente tú mencionaste algo Saída hace ratito que se me, se me pasó que fue ya viene la demanda en México. ¿Qué se sabe de eso que acabas de decir? Mira, yo creo que va, van a abrir algún recurso legal para que los delitos de referencia sexual tampoco expiren en México. Se están tardando muchísimo. Yo creo que cuando el juez. Esto que ya... estuvo diciendo Gloria Trevi en la Cámara de Diputados, está Correcto. la nueva ley, digamos. Correcto, pero Ajá. esta nueva ley va a servir para que a, a puedan abrir demandas de delitos que no prescriban. Ojalá que los delitos sexuales no prescribieran también en México y que no el caso más escandaloso de los medios de comunicación en México se litigue en otro país porque en el de nosotros no hace nada. Claro. Pues mira cuántos años estuvo en la cárcel este señor. ¿Cuatro? ¿Cinco? Sí. Ellas estuvieron cuatro años, ocho meses, él estuvo un poco más. Como dos más, ¿no? Sí. Oye, Elvirita Rodríguez, muchas gracias por tu sticker. Dice, hay un video de donde Raúl Velasco presenta a Raquenel e invitaba a Gloria como madrina y se le nota el disgusto hacia Raquenel y le da la patadita de la suerte y se la da bien fuerte. ¿Tú has visto ese video? Sí, sí he visto ese video cuando estaban juntos. Estaban, en, en esos momentos, todas estaban siendo víctimas de un monstruo. No es que justifiquemos sus acciones. No, no, pero... estaban tan alienadas que, que declaraban unas cosas que decían por favor, no hay más que ver la entrevista que les hace eh, Lili, Lili, la señora Lidia Rodríguez, la Lidia Barrón, perdón, de Univisión, este, que están los tres, ¿no? Sí, incluso cuando vinieron a México a limpiar su imagen después de que decían que eran y que había salido el libro de Alino, estaba a punto de salir y pues se ve ahí como... O sea, no sabes quién es amigo de quién o quién está a punto de abrir la boca. Así es. Bueno, vamos a ver otro, otro pedacito eh, de la entrevista porque aquí le preguntan directamente, pues, ¿qué piensa de esta serie que hace Gloria Trevi? Vamos a ver qué dijo Raquenel. Pues me toma indignada. No lo sabía. Gracias por compartirlo. Me toma indignada porque, número uno... Qué casualidad que no lo encuentren para hacerle una notificación cuando tiene una demanda tan importante acá, aunque sea una demanda civil, porque no es una, no es una demanda penal, entonces no se puede involucrar el FBI, Ay, y no se puede la Interpol ni nada de esto, ¿me caso? entiendes? Para pedir una. Perdón, Said, no, esta es la parte donde le dicen que qué piensa de que supuestamente eh, está desaparecido Sergio Andrade. Pero que se sabe, porque Claudia Di Casa dice que lo ven en un Oxxo saliendo con tres muchachitas, ¿no? Y que pues al parecer muy escondido no está, como dicen todos que no lo encuentran, que no está escondido. Entonces, esta es la respuesta de Mari a esa pregunta. Vamos, vamos a verla, por favor. A ver. Pues me toma indignada, no lo sabía, gracias por compartirlo, me toma indignada porque, número uno, Qué casualidad que no lo encuentren para hacerle una notificación cuando tiene una demanda tan importante acá, aunque sea una demanda civil, porque no es, una, no es una demanda penal, entonces no se puede involucrar el FBI, no se puede la Interpol ni nada de esto, ¿me entiendes? Para pedir una extradición. Sin embargo, no se le encuentra y mira, se lo pueden encontrar en la calle este X personas. Número dos. Una vez más. Es importante que se le demande, es importante denunciar, es importante ayudarnos, porque entonces, precisamente, a lo mejor en mí ya prescribió el crimen, pero, pero puede estar abusando de otras personas y eso es importante detenerlo. Tenemos que detener a estos depredadores que siguen allá afuera. Sergio Andrade es un depredador. Hizo muchísimo daño a muchas personas, no nada más a nosotras, a nuestras familias y a los hijos de esas. De esas chicas también entonces no es justo tenemos que denunciar a los hijos de esas chicas por supuesto mira han guardado mucho silencio todos los hijos que se supone que son de este señor y que ellos también podrían decirse víctimas de este señor en muchos aspectos hay partes de la ley saíd donde podrían requerir de la presencia de este señor todas las personas involucradas del presente y del pasado. Ahora le preguntaron por Sonia Ríos y ella dice que qué pena que, que Sonia siga ahí alienada con este señor y que, y, y que le pide que a lo mejor entre en razón para no seguir viviendo en ese infierno y someter a sus hijas al mismo infierno que vivieron ellas, que qué importante sería que una de esas niñas se diera cuenta. De, de, de lo asqueroso de este tipo y lo denunciara y lo delatara. De, miren, ¿saben qué? Ya Vito por todo lo que todo lo que hizo este señor con todas estas personas. Aquí está, aunque sea mi padre, es esto. ¿Qué piensas? Me sorprende muchísimo y estoy muy orgulloso de que de que Raquenel tan segura, diga, este señor es un depredador que nos hizo daño a todas con pelos y señales. Y dice, Sergio Andrade, no le pone apellidos, ni adornitos, ni ningún sobrenombre. Se llama Sergio Andrade y es un monstruo, es un depredador y nos dañó no solo a nosotras, sino a nuestras familias y a los hijos de las víctimas. Eso es real. Ojalá todas las víctimas estuvieran al nivel de lo que ha alcanzado Raquel. Cada quien vive su proceso, no las juzgo. Solamente que ojalá no se estuvieran llevando unas en los pies de otras, porque debería de haber sororidad y deberían de estarse uniendo para que algo pasara con este monstruo que es el que está generando todo y que seguro eso que dicen que lo encuentran en Oxxo con Chavitas, no, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que podría pasar. Ahora, ¿tú crees que estas alturas ahí, que todo el mundo conoce el rostro de este señor se esté arriesgando a andar eh, en medio de en un país como México o en Estados Unidos en una parte donde hay eh, latinos y que lo puedan reconocer o en España que dicen que también pudo haberse ido con una de las hijas que vive allá. Inés tiene una gordura mórbida al día de hoy es por lo menos 20 años más viejo que la última vez que lo vimos no creo que la gente lo reconozca como está el día de hoy, por un, por un lado. Y por otro lado, la policía de ningún país lo está buscando, porque aunque tenga el escarnio y la persecución pública, solamente tiene una cartita de que está llevando un juicio y es una orden de presentación. La orden de presentación no es una orden judicial, no es una, prensión, no es una orden de aprehensión, es solamente una orden de presentación para un juicio. ¿Quién lo va a buscar habiendo tantos delitos que perseguir actuales si eso solamente es una orden de presentación? Cuando nadie sabe dónde está, nadie presenta una dirección, nadie dice aquí lo vas a encontrar para entregarle esta carta. Hay nuevas generaciones ahí, nuevas generaciones que se dan cuenta de todo, que saben todo por las redes sociales. Que pueden estar involucradas con este personaje nefasto y que pueden hacer la diferencia. Óyeme lo que te digo, y no soy inesvidente, ahí va a caer con las nuevas generaciones. Va a caer por alguien abajo de nosotros, joven, que va a decir, ahí está ese señor. Porque no es por lo, ni siquiera por lo del pasado, Said puede ser por el presente. Ojalá que sí sea. Y ojalá que en verdad no esté dañando a otras jovencitas en este momento. Ojalá que no. ¿Te parece si leemos algunos comentarios ahí de la ah, gente? Ah, me, me parece. Vamos a ver. Dice. Um, oigan, por favor, no dejen de poner su like, que ustedes saben que con eso me ayudan. Y no se me vayan a ir sin su like. Si tienen preguntas para Said, por favor, es el momento de escribirlas. Eh, dice, ah, ¿qué anda Rojo? ¿Conoces a Rojo? Lo he oído mentar muchísimo, eh, que ya hasta me cae bien de tantas veces que lo han nombrado, <laughs> pero yo no lo conozco personalmente. Dice, hay un video del show de Cristina donde hasta Lorena Herrera dice que Gloria la convenció de que se desnudara frente a Sergio Andrade. Sí, pues era un modus operandi, pero no nada más de Gloria. O sea, eso él, él las tenía adiestradas para así engancharlas y hacer que hiciera, que hicieran este tipo de cosas, ¿no? Claro, dice... todas estaban actuando al son que el señor les dijera, todas. Porque, como decía Raquel, si no te esperaba un castigo. Completamente. No, y todas, todas eran golpeadas, abusadas, maltratadas, mal comidas, mal dormidas, violadas. Ser, o sea, es, ahí vivían. Dice cosa: Gloria Trevi siempre dice el Señor, nunca dice el nombre. Se llama Sergio Andrade. Y que lo digan fuerte para que para que se sepa que, quién es este depredador. Ay. Dice, eh, yo creo que Gloria Trevi es cómplice de Sergio Andrade. Yo no sé si hoy, espero que no. Me parecería muy aterrador que así fuera. Sería aterrador, pero no imposible, Said, porque hasta ahorita no hemos visto que de verdad ella tenga esta voluntad de, de, de irse con todo contra él. Por eso sí. me ha decepcionado. Porque sí. prefirió seguir con su mismo discurso desde que salió de la cárcel, de que las viejas buscó. No salió con esta entrevista de Lidia Barrón a decir, las malparidas. ¿Te acuerdas cómo les, cómo les dijo? Son unas malparidas. Bueno, pues no lo dijo en la serie, pero así las trató. Sí. Sí. Y además, la gente tiene muy poquita memoria, Inés. Eh, el libro que escribió Gloria Trevis al salir de la cárcel las trata a todas entre pirujas, claro, eh, buscadoras de fama, todas, todas. No, pero es que esta serie también se basó en ese libro y en la película. La película, y en la película, aunque ella nos quiso vender el cuento de que no estaba de acuerdo y de que se salió, cuando tú ves los créditos de la película, dice productora. Gloria de Los Ángeles Treviño y además ella hizo promoción en Estados Unidos para la película, o sea, si sí era su película, que por cuestiones de marketing en México no la quiso promover no, o quiso hacer eh. que era, ni la película que Gloria Trevi quiere que Oye, vea. No decía ella que iba a demandar. Sí. O sea, es que acuérdense todas las contradicciones que ha habido y díganme si hoy por hoy es muy diferente. No, es la misma historia. ¡La misma historia, el mismo cuento! La, misma, la mismita. Oigan, dice aquí que, que debería entrevistar a Liliana Reyero. sería sí. bueno, ¿ya la entrevistaste? No, fíjate que no. No la he entrevistado, pero pues a ver, a ver quién gana de los dos. Ah. No, pero sería interesante porque ella también decidió sacar su podcast. Eh, de hecho, lo que yo sé es que Said, después de la. después Tú sabes que tienen una amistad gloria y ella, pero creo que ella quedó muy molesta de la manera y, y, y desconcertada de la manera en que se trató la serie, porque no se lo esperaba Liliana. No, es que yo creo que nadie se lo esperaba, nadie se esperaba que, que fuera así, nadie. Dice, las, eh, oye, que están tundiendo a rojo en otro canal de fans. Bueno, pues es que los fans les gustaría que nosotros dijéramos, pobrecita Gloria, todas son, todas se aprovechan de ella. Pero no, sí, sí, aquí hay que decir las cosas como se ven, que son. Dice Ian Pasarán, CDMX, dice algo muy interesante, Inés. Dice: Si Sergio Andrade cobra regalías de sus canciones, Hacienda debería de tener su dirección. Digo, ¿debe declarar impuestos de lo cobrado? ¿O quién cobra por las regalías de sus canciones? Pues lo cobra él. Yo fui a averiguar a la sociedad de coautores y compositores. Y entonces, por lo que me dijeron, ellos tienen algunos años ya depositándole directamente a una cuenta. Ahora, que él, eh, ¿cómo se llama?, declare sus impuestos o no, pues ya no lo sabemos. Bueno, sí, quién sabe. Pero, pues él es un experto en eso. Acuérdate cuántos prestanombres tuvo. No, muchísimos, muchísimos. Para casas, para, a todo mundo engañaba para que fueran prestanombres y él y poder tener todas esas propiedades, ¿no? Dice Flor Diez, Alín comentó que Gloria Trevi le dijo nunca vayas a hacer lo que yo hice. No le alcanzó a decir qué cosas. No le alcanzó a decir qué. No ¿Tú sé. sabes algo? ¿Te ha dicho algo Alín? No, no, no. no. O sea, no. Alín... Aline, a pesar de, de lo involucrada que pueda estar el día de hoy con este caso, Aline superó este asunto hace años, Inés. A pesar de que es de las que más ha vivido hate del caso Terbi Andrade. Muy fuerte, sí, sí. Yo creo que ella lo tiene ya superado. Aline hace años, años, come de sus trabajos como conductora de televisión. No y, con... la gente, y los fans de Gloria siguen diciendo que es porque se cuelga de Gloria, porque ella no tiene el talento que tenía Gloria, etcétera, etcétera. Es que de verdad, cuando somos fans, nos cegamos durísimo. En la historia de mucha gente, sobre todo de los fans de Gloria, hay tres villanas: Alina Hernández, Karina Yapor, Karina Yapor. y Raquel. Fíjate, fíjate. Para empezar, Said, ¿no estaría donde está Gloria si no hubiera hecho su libro Aline Hernández? El día de hoy no sabemos si seguiría bajo las garras del mismo monstruo. ¡Claro! Lo dijo si ella el... no hubiera denunciado ese hecho y si Karina Yapor no hubiera eh, dejado al niño ahí y que ese niño llegara a manos de los abuelos y los abuelos a hacer esa denuncia. Ellas seguirían ahí. Pero, ¿por qué viene Karina Yapor y deja al niño solo? Pues para callar las voces de lo de todo lo que se decía, gracias al libro de Alín Hernández. Correcto. A mí me sorprendió mucho cuando Raquel lo dijo en su podcast. A mí me calla muy mal Alín. Yo pensé que ella era la villana de nuestro cuento. Qué equivocada estaba, porque gracias a ella ya no tengo el verdugo que tenía. Claro. Claro. Entonces, ojalá todas pudieran ver la realidad de, 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 de las cosas. Hay, hay gente que no va a perdonar a los enemigos que tuvieron hace 20 años, cuando quizá los enemigos de hace 20 años lo único que hicieron fue quitarte al monstruo de encima. Sí. Y qué bueno que me doy cuenta, Said, y, y ojalá le pases mi, mi mensaje. Yo después de todo lo que he visto en los últimos días, y te digo, ojalá, ojalá le pases mi mensaje porque creo que no sé si cambió de teléfono o no sé, pero yo le he mandado muchísimos mensajes y no me los ha contestado porque evidentemente pues también quiero solicitarle una entrevista. Pero quiero que le digas lo siguiente. Ella para mí, a partir de lo del podcast, un poquito antes que a mí me dé una entrevista y me dijo, yo ya voy a hacer algo, vas a ver bien en cosas, justamente. Luego viene lo del podcast, pasa lo del podcast y empiezo a ver su cambio, su empoderamiento, su liberación verdadera, porque si bien se tomó su tiempo y su, y, y su proceso poderse liberar, ya la culminación es este podcast y todo lo que ahora sí puede decir y puede declarar. Entonces yo te diría, eh, dile a Raquenel que todo esto que está haciendo... No es nada más la historia de Raquel y de Gloria. O sea, ella sí está siendo un ejemplo para las mujeres que están atrapadas en una vida con una persona que las está sometiendo o que las está maltratando o que pueden ser sus depredadores. Ella sí, para mí, sí es un ejemplo, porque lejos de estar hablando de los demás, se hace responsable de cómo sucedieron las cosas, te explica. ¿Cómo puede una persona llegar a esos extremos? Y con su ejemplo de liberación nos está diciendo mucho, además de haber hecho una demanda en contra de su depredador. Entonces, dile que yo, mi admiración completa, porque yo también fui testigo, tú sabes, ahí muchas veces también le entrevisté en la Aventurera, en todo, fui testigo de cómo ella, su lucha por salir adelante, por hacer cosas, por seguir en el medio, eh, por, por, por aguantar humillaciones. Yo también fui testigo de eso y ahora verla así me da mucho orgullo, pero sobre todo el ejemplo que está dando a muchas personas que no sabemos a quién llegue esto y quién, a quién puede ayudar a liberar. Mira, eh, yo, eh, yo la verdad... O sea, le voy a pasar otro mensaje, evidentemente, y le voy a decir que obviamente la estás buscando. Yo no sé en qué proceso está ahorita, eh, si ella va a querer seguir dando entrevistas. Yo me enteré hoy de la entrevista que le dio a Carlos y, y a Ana María. Entonces, quizá está abierta a hacer más entrevistas. Yo creo que lo que ella ya quiere, además de promocionar su podcast, es acabar con la demanda de Estados Unidos y que llegue a las últimas consecuencias para que algo pase con Sergio Andrade. Yo creo que ella es lo que ya, eh, o sea, ella ella realmente quiere eso. Realmente quiere que eso termine y que termine en que el monstruo tenga una sentencia y pague por algo que hizo. El próximo año va a ser muy interesante ahí en este caso, va a ser contundente. Por supuesto, van a tener que verse cara a cara Gloria y Raquenel en este en este juicio ahí en Los Ángeles. Y van a tener que hablar. Ella y todas. Definitivamente van a tener que hablar. Y van a tener que llegar a acuerdos. Y van a tener que hablarse a las claras de qué fue lo que pasó. De lo que han hecho y no han hecho. Ojalá que lleguen a un acuerdo y que hagan un frente común en contra de Sergio. Nada me daría más gusto que eso. Y yo solamente desde este lado, como un periodista, como un productor, como alguien... Que es, que yo no quiero dañar a Gloria, ni lo hago por ser amigo de Raquenel o de Alino o de algo, se lo digo de corazón a los fans de Gloria: no estén tratando de revictimizar al resto de las víctimas, porque le quitan también credibilidad al artista que ustedes siguen, le Así quitan, le quitan eh, pues importancia, le quitan todo, le quitan validez de lo que ella ha denunciado. Si, si las otras víctimas no son víctimas, tu artista tampoco lo es. Así es, lo dijiste súper claro. Mira, aquí hay una, un comentario que dice, pueden usar el podcast de Liliana en contra de Gloria porque... Espérame, se me fue el comentario dice inés pueden usar el podcast de liliana en contra de gloria porque gloria la manipuló puede usarse todo al final de cuentas no como pruebas todo según el, 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 el abogado que escojan pero no sé si un podcast puede ser una prueba porque es como una declaración en público yo creo que yo creo que en estos momentos, lo que van a hablar son los hechos y las pruebas, no lo que la gente especule, ni piense, ni rumore, ni sienta. Aquí van a hablar las pruebas y va a ser el momento de presentarlas, porque Estados Unidos y en este país, y más en un delito sexual, no se va a tratar de quién tiene más poder, de quién tiene más dinero o de quién va a manejar al juzgado a su antojo. Se trata de compruébame. ¿Qué hiciste o qué no hiciste esto? Fíjate, aquí hay un comentario. Rosa María Estrada dice, nadie necesita manipular a Raquenel. Raquenel nació manipulada. Una por sus padres, dos por Sergio Andrade y tres ahora por el cubano que tiene de marido. Nada no, tiene que ver. Eh, mira, eh... Jesús es una persona que le ha ayudado y apoyado incondicionalmente a Raquel, que está a su lado para apoyarla, y evidentemente él, como esposo de ella, la defiende ante cualquier persona que la ataquen. Si yo van y me quieren joder en mis redes sociales, me caliento y les contesto. Yo digo, ay, bueno, Dios puso la otra mejilla, por eso es Dios. A mí me, me tratas de fregar, yo te respondo. Y por muy periodista, eh, director, lo que sea que sea, si me estás ofendiendo y si vienes a mi muro, que para mí mis redes sociales es como mi casa, pues no me voy a dejar atacar por nadie y te voy a contestar. Entonces eso no, eso no hace que, o sea, el que a veces uno saque la víscera o se moleste, eso no hace que una persona sea mala persona, Inés. Tú lo yo, conoces. Yo conozco a Jesús muy bien. No está repitiendo el patrón de Sergio Andrade. Para nada, en absoluto. Dice Luis Lisdo Domenzain, Yo amo a Gloria Trevi, la artista, y le pido a Dios que Gloria de Los Ángeles Treviño despierte. Wow. Que así sea. Eh, a ver, un par de comentarios más. Dice Lucierna los padres fueron engañados, ellos no sabían lo que les hacían sus hijas. Gloria Trevi, sí, en su misma serie puedes ver que al escuchar los gritos de las chicas, ella se pone los audífonos tristísimo. Fuerte, muy 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 muy. Dice, "¿Ahora ustedes no creen que Karina tenía toda la razón a qué se referiría Ma María Godínez? Karina, bueno, Karina después en cuanto digamos fue estuvo con sus padres y todo, pues ella sí empezó a hablar de muchas cosas también, hizo su libro." Sí. Y, y hablaba, incluso creo que se volvió cristiana y ahí en, en sus prédicas también este, pues contaba toda su experiencia. Fíjate, dice Héctor Javier, es que chequemos el lado de los fans. Le tiran, la pisan, le mienten y quieren que pida perdón. ¿Qué jodidos están? Gloria pese a ustedes, sigue exitosa. ¿Pese a nosotros, Héctor? Pero si yo voy hasta sus conciertos. A mí me gustan algunas de sus canciones. No tiene nada que ver lo que estás diciendo. Mira, es, es, son pocos los periodistas que nos atrevemos a decir las cosas como van de gloria. Al día de hoy, el día que fue la despedida de Carla Estrada de Televisa, le llevan solo reporteros a su modo de que no pueden preguntar nada. Entonces, el día que vino aquí a presentar su gira a LA Life. Le llevaron solamente una conductora que no le podía preguntar más que de lo maravilloso que era. Claro. Entonces, Gloria tiene entrevistas a modo. No es que yo la quiera atacar o no. Si yo la tengo enfrente de mí, le hago todas las preguntas que le quiero hacer. El problema es que no me dejan. Sí, y es verdad. Solamente le ponen entrevistados que la van a ir a lavar. Pasa con muchos artistas, pasa eso que quieren lavarles la imagen y que no te dejan preguntar lo que tú quieres preguntar. Completamente. Entonces, Gloria está en ese punto donde solamente se acerca a entrevistarla. Quien sabe que va a decirle qué bonito, todo maravilloso, qué, qué buena eres. Sí lo es. Pero hay y que sé que armando también, eh, por ejemplo, a varios compañeros, ha amenazado de las demandas, de cosas, también por ahí. Sí, claro. Por supuesto que sí. Pues mi querido Said, yo te agradezco muchísimo y nuevamente te felicito por esa entrevista con, con Raquenel. Eh, dile que, que me encanta la mujer en, en la que se ha convertido y a ti me encanta el periodista en que te has convertido, pero además ya supe que hasta película hiciste y estás nominado y toda la cosa. Ya nada más cuéntame eso, por favor. Eh, la película Finlandia, que fue la primera película que hice, eh, tuvo tres nominaciones a los Arieles y además ha ganado en muchísimos festivales, ganó Mejor Director en el Festival de Cine de Seattle y eh, se ha presentado en más de 50 festivales en el mundo representando a las Muches Oaxaqueñas. Yo hice un personaje muy chiquito, pero muy, estoy feliz de haber estado ahí y ahí hice otra película que se llama Sobre las Olas del director Horacio Alcalá, que va a estrenarse el próximo año. Y estoy muy contento, muy contento. La verdad es que eh, por mucho que quieran comentar eh, algunos fans, yo ni le quiero destruir la vida ni la carrera a Gloria. A mí me gustaría que todas estuvieran liberadas del yugo que les dejó ese monstruo hace 20 claro. años. No todas están al mismo nivel de liberación, aunque ustedes digan. Gloria se ha enfocado en ser exitosa y en su carrera para ser la número uno. Ya lo es en su vida personal. Hoy, después de que nos presentó esa porquería de serie, no está liberada y no hay sororidad con el resto de las víctimas y no hizo un frente común con sus otras covíctimas con las que compartió Monstruo. Sigue en muchas cosas justificándolo y atacándolas. Yo Aunque creo que sigue alienada. Los... A mí me gustaría preguntarle si de verdad ella cree que está desprendida totalmente de Sergio Andrade. Porque yo creo que sigue alienada y sigue en su cabeza viendo las cosas de la misma manera en la que eh, las veía saliendo de la cárcel, que todas las que tuvo alrededor fueron las responsables de todo lo mal que vivió al lado de Sergio Andrade. Correcto, correcto. Ojalá, ojalá que esa demanda la haga despertar, y ojalá que esa demanda la haga eh, poder hacer realmente las paces con el resto de las víctimas. Ojalá que así suceda, nada me daría más gusto. Te mando un abrazo, querido Said García, y que sigan los éxitos, y ojalá pronto me toque estar ahí en Los Ángeles y te visito en cabina y toda la cosa. Lo que tú quieras, esta es tu casa, que nos, que me sigan escuchando todas las mañanas en Don Cheto al aire, a través de 52 estaciones en todo el país y en algunas partes de México, también en el Spotify, y obviamente mis entrevistas en el YouTube de Estrella TV. Muchísimas gracias, Said. Te mando un beso. Te quiero, Inés. Igualmente. Chao, chao. Y, ay, María José, muchas gracias por tu donación. Eh, Graciela Ríos, ¿cómo te sigue ese fanatismo? Sí, pues cuando somos muy fans, a veces caemos en la ceguera porque no quisiéramos que criticaran a nuestro artista, es la verdad. Pero como artista... No estoy criticando, simplemente me quedo con las últimas palabras que dijo Say, ¿no? Gloria no se ha liberado, Gloria se ha dedicado a su éxito, a su carrera, pero no a sanar y a desprenderse de lo que fue eh, su vida con Sergio Andrade. Dice. Ya di mi like, me va a encantar cuando Camil Vázquez le deje el caso y renuncie a la defensa de Gloria por mentirosa, manipuladora y protectora de su amor a Sergio. Señora Católica, gracias por su suscripción, por cierto, y por este super sticker. Muchas, muchas gracias. Y dice, háganle caso a la señora Católica. Recuerden que es pecado no dar likes. Así que no se me vayan sin su like. Los quiero mucho, los quiero ver gozar y nos vemos el día de mañana, Chisme Timers.